esta ocasión estoy a la orilla de una autopista y el ruido de los vehículos, como ya notaron, será básicamente inevitable. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. En esta ocasión voy a estar pescando cangrejos de río, langostinos, camarones de río, como quiera que le llamen en diferentes países. Y vamos a estar usando una trampa estilo sombrilla. Esta tiene muchas entradas alrededor y se ve que es bastante eficiente. La calidad muy, muy mala. Se quiebran. Compré dos, ya se quebraron de las varillas. Muy mala calidad. Pero bueno, vamos a probar esta trampa. Puse un pedazo de la misma carne de cangrejo de río. Atrapé uno con la mano. Lo amarré en una bolsita y lo puse aquí dentro, amarrado. Vamos a tirar esta trampa y vamos a esperar una o dos horas. Todo depende de qué tanto movimiento se vea. Si veo que se está llenando rápido, pues la saco, hago el viaje y ya. En realidad hay demasiados cangrejos de río en ese lugar. Hay demasiados. Pude ver que hasta se estaban saliendo fuera del agua. Están caminando afuera, no sé por qué, pero se salen y caminan afuera y uno los puede atrapar con la mano. En realidad no creo que pueda capturar demasiados con la mano como para hacer el viaje, pero bueno, vamos a tirar la trampa para tratar de capturarlo bastante lo más pronto posible. Así que vamos a ver qué pasa. Perfecto. Ahora la tenemos ahí y hay que esperar un momento, puede ser una o dos horas, no sé cuánto tiempo. Supongo que podría ser menos aquí porque en realidad hay demasiado, pero se llene y puede hacer el viaje así rápido. Por mientras esperamos, les voy a mostrar unas imágenes que capté ayer. Ayer no habían demasiados, pero hoy que regresé hay una infinidad de cangrejos de río. Es impresionante la cantidad que hay de un día para otro. Entonces ayer me puse a tratar de atraparlos con la mano y no capturé muchos. Otros los capturé con cerbatana, ya que estaban llegando a la orilla y les pude dar con la cerbatana. Así que les dejo estas imágenes con la cerbatana. Lo hice a corta distancia. ¿Por qué? Porque la cerbatana no está diseñada para capturar a peces a profundidad. Entonces tuve que hacerlo a corta distancia y a poca profundidad. Así que, ¿para qué les cuento más? Les dejo con las imágenes y regresamos en un instante para ver qué atrapamos con esta trampa. La verdad, estoy muy curioso por ver qué es lo que va a pasar. Vamos a regresar en unos minutos. Está pegado, está pegado. Está bien pegado. Está bien pegado. Primer tiro. Nomás pusimos un pedazo de burrito de tortilla que estaba aquí. Lo puse en esa bolsita, le abrí un hoyo y empezaron a llegar. Y miren, aquí está, bien pegado con la cerbatana. Es un cangrejo de río grande, grande. ¡Wow! Está bien pegado, miren. Lo traspasó por completo. No entró a los vitales, solamente le agarró la pierna más o menos. Ahí está. Aquí lo tenemos. Tremendo cangrejo de río. Esto es algo sabroso. En otros lugares le dicen langostinos. Estos ya están bastante grandes y se les puede sacar suficiente carne. Así que vamos a ver qué pasa, mis amigos. Todo con la cerbatana, para que se den cuenta, miren. El primer cangrejo de río que he pescado con cerbatana. Esto es algo muy interesante, la verdad. Y vamos a seguir pescando porque hay demasiados aquí. Allá va otro, miren. Estamos viendo que están por todos lados. Hay uno gigante y viene para acá. Aquí vienen otros, son dos que vienen. Así que vamos a ver qué pasa. Continuamos.
bien pegado. Bien pegado, la mera, mera cara. Bien traspasado. Traspasado, traspasado. No es que aquí salió, miren. Tiene quebrada la cáscara. Wow, esto es increíble. Esto es increíble, esto funciona. ¡Ay, ay, casi me agarra los dedos! Las tenazas están tan largas que llegan hasta la punta de aquí. Miren. Casi me agarra los dedos esta cosa. Me salvé de una. Estas cosas tienen una potencia exagerada, no sé, son gigantes. Miren. Son gigantes. Ahí está. Bien pegado, bien pegado. Bien pegado. Vienen otros grandes allá, no quiero hacer mucho ruido. Vienen otros gigantes. Pero este sí está bien, bien pegado. ¡Oh, Dios! Esto es algo enorme. Dios santo. Esto es algo enorme. ¡Wow! Bien. Está traspasado, vean. Está tan grande el... No. ¿Cómo pasó esto? No entiendo. Ok. Ahí está. Vamos a enredarlo. Wow, este fue uno de los mejores tiros. Aquí hay otro gigante, hay otro gigante. No puede ser que lo fallé. Oh, no, está pegado. Está pegado. Esa es la ventaja de... ¡Wow! Dos. Miren, ¿en qué? En término de unos... de un minuto. Posiblemente segundos. Y vean, esa es la ventaja de tener los dardos amarrados a una cuerda. Porque miren, wow, son completamente grandes. Deje que se agarren entre ellos. Se lo puse en la mera cara. En la mera cara, miren. Wow. Y una vez lo voy a matar para que ya no sufra. Ahí está. Ya está. Ya quedó completamente aguado. Este de falta. Ahí está. Dos gigantes con cerbatana, mis amigos. Enrolladas con este carrete que ven. ¡Oh! Había otro aquí. Había otro gigante. Increíble, man. Esto se está poniendo bueno. Ya son cuatro los que llevamos totalmente grandes. Ya vale la pena hacerlos doraditos o hacerlos así hervidos para que queden sabrosos. No hay duda. Con el mismo dardo, solo amarrado a la línea, como pueden ver. Miren. Bien, bien pegados. No hay duda. Vamos a continuar, mis amigos. Una de las preguntas que más recibo en la página, en el canal y en privado, en mi perfil privado de Facebook, es sobre la ropa que uso para la cacería y para la pesca. Y yo les, en el video anterior, les mencioné de los pantalones, dónde los compro, por qué los compro, yo lo mencioné, y es porque tienen demasiadas bolsas y cuando yo ando en la cacería, yo necesito tener suficientes bolsas para cargar mi equipo de cacería, lo que es llamadores, lo que es cámaras y lo que es munición si estoy cazando con la resortera. Y en esta ocasión pues estoy usando otro pantalón de la misma marca que les recomendé en el video anterior. Es una marca de muy buena calidad y es extremadamente barata. Es un precio que no está fuera de lo normal, muy comprable y muy recomendado en realidad.
Cuando un producto es bueno, yo se los recomiendo. Cuando un producto no sirve, como la sombrilla que estoy usando ahora mismo para atrapar los camarones, yo les digo, esto no sirve, es una basura. Pero en los pantalones se los recomiendo porque son de calidad, mis amigos. Así que aquí abajo les voy a dejar los enlaces porque ya muchos me han preguntado sobre esa, sobre la ropa. Y más adelante les voy a estar recomendando también las chaquetas y todo lo que yo estoy usando. Así que continuamos con el video. Ok, mis amigos, ya la dejé ahí un buen rato. Creo que tiene más de una hora de estar aquí. Así que vamos a ver si atrapamos algo. La verdad estoy esperando muchos langostinos o muchos cangrejos de río, porque en realidad los pude ver que andan por todos lados. Incluso, como pudieron ver en las imágenes, los grabé que se estaban saliendo del agua. Supongo que todo este río está plagado de cangrejos de río. Así que vamos a sacar la trampa a ver qué pasa. Parece que la arrastró un poco la corriente. No sé, pero se siente muy pesada. Espero no se haya trabado en algo. Creo que se trabó en algo. Esto ya no me gusta porque la malla que trae esta trampa es muy débil. Y si se traba y hay camarones adentro, obviamente se va a romper y se me van a escapar todos. Parece que está trabada. Y no me quiero meter en esta agua tan sucia. Y no traje ni ropa para meterme, pero bueno. Oh, ahí se destrabó un poco. Ya se destrabó, ahí viene. Oh, sí los puedo ver, ahí vienen. Aquí vienen, aquí vienen. ¿Sí los ven? Ahí se ven unos. Oh, oh. Parece que se terminó de quebrar la trampa. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver esto. Sí, estaba trabada. Tiene mucho monte alrededor. Aquí los puedo ver. Vamos a sacarla. Oh, aquí vienen. Ya se me volvió a trabar. Oh, wow. Vean eso. Vean esto. Vean esto, mis amigos. Vean esto. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? Miren. Dios santo. Vean qué increíble. Vean qué increíble. Todo este mar de cangrejos de río, y son enormes. Dios mío, vean esto. Esto es increíble. Oh, Dios mío, yo pensé que estaba trabada. Yo creo que en realidad sí estaba trabada porque se deformó toda la trampa esta. Vean cómo está toda doblada ya. Básicamente ya está inservible. Más el peso de estos cangrejos de río. Esto es impresionante. Oh, este sí, miren. Pa'l caldo, vean. Esto ya se está poniendo bueno. Vean, vean nada más. Qué increíble. Qué enorme es este, está gigante. Oh, oh, casi me agarra uno. Solo grandes, solo grandes. Esto es el paraíso. Esto es el paraíso. Y otro. Solo grandes. Wow. Vean. Impresionante. Bueno, voy a sacarlos todos y ahora mismo les muestro ya cuando los tenga aquí, a ver qué cantidad saqué. La verdad, yo pienso que van a haber aproximadamente unas 8 a 10 libras, un promedio de 4 kilos o más. Yo pienso que va a haber bastante porque son todos grandes y me estaba tomando trabajo levantarla. Se siente bastante pesada la trampa. Yo pienso que van a haber demasiados. Así que voy a sacarlos y ahora mismo regresamos. Voy a preparar unos ahora mismo. Los voy a hacer hervidos.
y voy a hacer unos posiblemente fritos, ya que los he comido bien doraditos y son sabrosos también, así fritos, pero voy a hacer unos hervidos así con, solamente hervidos con un poquito de sal, y vamos a ver si quedan sabrosos. Yo los he comido así y en realidad quedan deliciosos, así que vamos a preparar unos y me los voy a comer aquí mismo porque están completamente frescos. Como pueden ver, esto va a quedar delicioso, además de que tienen mucha carne, porque estos sí están grandes. La verdad, estoy muy contento, nunca antes atrapé tantos en una sola, en un solo intento y en una sola trampa. En realidad he capturado más, pero me ha tomado muchas horas. Yo creo que este lo dejé un poquito más de una hora, posiblemente una hora y media, ya que no me di el tiempo. Pero aquí los tenemos, esto es impresionante. Vamos a preparar unos cuantos para comer, mis amigos. Continuamos. Sí, amigos, aquí voy a unos 5 minutos del lugar donde atrapé los cangrejos de río ahora mismo. ¿El por qué? Porque ahí había mucho monte donde estaba muy estrecho el lugar, pero bueno, aquí cerca voy a cocinarlos ahora mismo y vamos a ver qué pasa. Así que si ya te gustó el video hasta este momento, dedica un segundo a regalarle un like a este video para que así pueda llegar a otros cazadores y pescadores del mundo. Es tan solo un segundo, así que vamos a ver qué sucede con los cangrejos de río, que están bien sabrosos y ya tengo mucha hambre, así que nos vemos por ahí en un instante, mis amigos. Esto va a quedar bien sabroso. Ahora mismo los voy a poner y les voy a echar un poquito de sal para que queden bien deliciosos. Poner el fuego un poquito más fuerte para que se pongan bien sabrosos. Ahí están. ¡Wow! Vean este. De mucha agua. Vean este. Miren. Esto es increíble. Esto es increíble. Son muy grandes. Si lo mido así, es mucho más de una cuarta. Mucho más de una cuarta. ¡Wow! Este es uno de los más grandes que he capturado. Miren. Y las tenazas, las pinzas, como le llamen. Esto va a tener mucha carne. Así que este me lo voy a disfrutar ahora mismo aquí en este lugar, mis amigos. Muy sabroso. La verdad, son muy deliciosos y tienen bastante grasa aquí en esta parte. Así que vamos a ver cómo los disfruto ahora mismo. Vamos a esperar que se cocinen bien. Ahora es solo cuestión de tiempo, unos 10 minutos y están listos. Amigos, aquí los tenemos. Pues ahora mismo los voy a vaciar sobre esta piedra para comerlos aquí y para que se enfríen más rápido. Así que los voy a vaciar sobre la piedra, los voy a poner sobre la piedra para que ya se queden a la temperatura correcta y poderlos consumir sin ningún problema. Así que aquí vamos. Empezar con uno de estos para ver si. Oh, wow, vean qué exquisito. Esto solo les corto aquí por un lado para poder sacar la carne. Pueden ver ahí la carne va saliendo sin problema. Esto es algo único, mis amigos, y el pedazo de carne que tienen estos, ya que son grandes, tienen mucha carne. Vean, este es un pedazo de carne excelente. Miren, muy rico. Esto es increíble. Traje salsa Tabasco, porque en realidad me gustan estos con salsa Tabasco.
son muy deliciosos. Un poquito de salsa tabasco le da un toque excelente. No lo puedo creer que esta comida tan sabrosa esté acumulada en esos lugares. Y mucha gente no los come. Yo sí los como, mis amigos. Como pueden ver, aquí estoy disfrutando de estos sabrosos cangrejos de río, que están súper deliciosos. Muy deliciosos. Oh, ese lugar es el paraíso. Me vine aquí unos 5 minutos del lugar donde estaba porque había mucho monte. En realidad no podía cocinar ahí en ese lugar, así que me vine a este lugar donde está más cómodo. Y vean esto, esto es increíble. Vean toda la gordura que tiene, la grasa. Eso es lo mejor. Así que hay que disfrutarlo. Oh, de lo mejor. Aquí en el cuerpo básicamente no tienen nada, como pueden ver. No tienen nada. Yo les como lo poquito que tienen, pero no es mucho. Así que en las tenazas sí tienen un poco de carne. Esto sí lo saco porque la carne de la tenaza, como pueden ver, es carne dulce, es bien sabrosa. Muy, muy delicioso. Esto es de lo mejor, y con esa cantidad que hay, yo podría estar todo el día comiendo cangrejos de río aquí. Más fácil con los dientes romperle la orilla para sacar el pedazo de carne. Mucho más fácil. Aquí viene, ahí está. Oh. Vean esta barbaridad. Esta parece langosta, ¿eh? Es por eso que le dicen langostinos, mis amigos. Miren, esto parece una langosta. Dios, qué sabroso. Muy rico. Oh. Qué excelente sabor tienen estos. Qué excelente sabor. Amigo, cuando vamos a comer de estos cangrejos de río, no hay que estar con que las manos se te van a ensuciar y que todo eso. No, esto, ya saben, las manos le quedan grasosas a uno de toda la grasa que tienen. Como pueden ver mis manos ahora mismo, vean, de la grasita, miren. Qué delicia aquí en este lugar tan tranquilo. Qué sabroso. En realidad, es algo que disfruto mucho, el comer esto aquí completamente frescos. Esto es algo exquisito y es necesario disfrutarlo al máximo. Vean, es que son pedazos de carne.
¿Creen que se me iba a olvidar esta? Miren. Es una máquina. Oh. ¡Qué delicia! Esta sí tiene demasiado carne. ¡Qué rico! Esto es disfrutar de la pesca o de la cacería. Mire, este sí es un pedazo de carne que tenía esta tenaza. Tremendo pedazo de carne. Tiene un sabor como dulce, como sabor a langosta. Muy rico. Ok, mis amigos, me despido de ustedes. Gracias de nuevo por acompañarme en este video, en esta pequeña aventura. Vienen más videos interesantes. No voy a anunciar qué videos vienen porque me los van a copiar, pero bueno, me despido de ustedes. Atento al canal, activen la campanita, que eso es lo importante para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando. Activen la campanita, está al lado del botón de suscripción. Ahí está la campanita, así que actívenla y pónganle que le envíe todas las notificaciones para que la notificación les llegue al instante que yo subo los videos. Así que muchísimas gracias y también no olviden unirse al grupo, ya que el grupo se está poniendo bastante bueno. Muchos me mandan fotos, me mandan videos y es agradable saber que ustedes hacen cacería y hacen pesca o que al menos salen a acampar en algún lugar, y eso me es bastante agradable. Así que le agradezco a todos los que han compartido todas estas aventuras conmigo ahí en el grupo de Facebook. Aquí abajo les dejo todos los enlaces para que se puedan unir. Así que muchísimas gracias por la compañía, les agradezco mucho. Yo soy David Madrid y será hasta la próxima. Saluditos.